Hoy es día 7 de abril, viernes, un día maravilloso. Ahí nos paramos ayer, ahí acabamos la etapa ayer. Hoy la empezamos un poquitín antes, unos metros antes. Ya vamos camino de Burgos. ¿Qué hora es, Nicole? 9:45. Yo tengo que ponerme aquí el cazador, se me había olvidado. Poner el telefonino. Ya está puesto el telefonino. Así que vamos adelante hacia Burgos ya. Ven. Fíjate qué día más maravilloso. Adelante con estas braguitas que tienen uno la cara más rara que un perro verde. Pero bueno, adelante. Primera subidita, creo además que la única que vamos a tener en el día de hoy. Fijaros qué día tan maravilloso. No hay ni una nube en el horizonte. Hace fresquito, pero mucho menos frío por la mañana que los otros días. Yo ni me he puesto nada en las orejas, la braga la llevo al cuello. Yo, sí, hace fresquito, pero yo no noto frío. Me recuerda mucho este paisaje al de La Mancha, esas colinas así, aunque nosotros tenemos pinos y aquí en Burgos tienen encinas, pero el paisaje, claro, es Castilla. Esto antes era Castilla la Vieja, así que, no, Castilla la Vieja. Así que, claro, es normal que se parezca. Tierra de castillos. ¡Qué bien vamos! El Valle de Atapuerca. Peut-être, on verra pas très bien cause du soleil qu'on en face. Pero bueno, este valle está precioso. Y se ven en el pueblo, a la izquierda, en estas montañas, ahí es donde han descubierto los yacimientos del paleolítico, etcétera, y del neolítico, en esas montañas justo enfrente de nosotros. Y ahora nos queda un pelín nada más de la subida y luego ya todo ya es cuesta abajo hasta Burgos. Ya es una subida facilota. Después de todo lo que hemos hecho ya, esto es un jueguecito de niños para nosotros. Jueguecito de niños. Aquí se acabó la subida con esta cruz y esa placa toda hecha unos zorros del Camino de Santiago. A la izquierda toda esta zona que hemos pasado con alambradas. Dicen que es zona militar. Pues están las alambradas que parecen de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Hechas unos zorros, todas en añicos, al estilo así de triple barrera de espino, pero mal, 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 ¿eh? En fin. Camino de Santiago. Todo tieso, Nicolo, es delante la flecha. Para allí. Aquí estamos ya llegando a la llanura donde está Burgos, al fondo, ya se empieza a ver la ciudad, allí como en el que dicen la Quinta Leche, pero ahí está Burgos ya, el destino final de la etapa de hoy, y mañana todo el día Burgos a pie, a visitar, comer, descansar, pero sobre todo hacer turismo en Burgos, que lo merece de sobra, es una ciudad preciosa. Así que aquí andamos. Fijaros qué pueblecito ahí, abajo en la vaguada. Qué bonito se ve desde aquí. Y Burgos al fondo. Qué bonito paisaje. Cómo es Castilla de linda, ¿eh? A ver mi copilota cómo va. Lo que va aguantando esta mujer. Ay, si no existiera habría que inventarla, mi mujercita. En el Valle de Atapuerca, ante Atapuerca, Burgos. En tout petit bouté de secundaire. Y vamos de maravilla, ahí hay cereal, eso es trigo. Ça c'est du blé, là. Es esa, du blé en herbe. Ya se va animando un poquitín más el camino, con un poquitín de todo, y por primera vez una doublée de jeunes. ¡Uah! Y además doble, me les a doble.
de jeunes de 30 ans. La campiña. Autovía a la izquierda con camiones, a la autovía a la derecha un poco más lejos, no se ve con camiones. Menos mal que hayamos dejado la carretera. Ahí no he quedado nada porque es horrible. Aquí estamos en el campo, todavía unos kilometritos, a 6 o 7 hasta Burgos, un poco antes por ahí, el río un poquitín antes. Y nada más, y ya hoy en día va a ser una etapa muy cortita, muy facilota porque es todo, como, aparte de la montaña, la subidita de Atapuerca, el resto es así, es llanura, es meseta, muy fácil. Pero bueno, así va el camino. Llegando a Burgos, el río Arlanzón. Tengo aquí a mi mujercita que está hasta los pechos, por no decir hasta las tetas. ¡Qué bonito es el río este! ¡Qué bonito es! ¿Estamos bien? ¡Qué bonita! Ya estamos en 3 kilómetros, ya llegamos a Burgos y llevamos un taxi. Nada de atravesar la ciudad. El río Lanzón me recuerda al Júcar. Ya estamos llegando a la primera casa que llevamos. Ahí ya pedimos, ahí ya acabamos la etapa. Pedimos un taxi que nos lleve al hotel. Ya nos quedan unos metros nada más. Ya se ven las casas ahí, al fondo. Bueno, ha sido una etapa fácil, calurosa, cómoda porque es, aparte del primer subido todo llano, y ya estamos, ya se ven las casas ahí al fondo, ahí llegamos, se acabó la etapa.